Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Bueno, y hoy vamos a recibir al profe Serra a través de Zoom. Profe, anda por ahí, ¿cómo está? ¿Qué tal, Valeria, Humberto? Un gusto estar junto a ustedes, aunque sea a la distancia. No importa. Bien, y nosotros ansiosos por saber el pronóstico, profesor. Primero el estado actual, como hace usted siempre, en una jornada con mucha inestabilidad, ¿no? Sí, una semana, Humberto, Valeria, donde la inestabilidad va a estar presente. Si bien vamos a tener a la mitad de la semana alguna mejora, el sol va a estar presente, como ahora tenemos una mejora temporaria, pero la inestabilidad va a continuar y entiendo hasta fin de mes. Vean lo que les digo. Pero bien, estamos con 20 grados la temperatura, cielos algo nubosos, a nubosos, la presión atmosférica 1012 hectopascales, el viento es del este-noreste a 27 kilómetros la hora. La humedad, y ya lo sabrá Valeria, todas las damas que tienen el cabello largo, la humedad, ¿qué hace? Se les paran los pelos de punta. Así es. Y así vamos a estar durante toda la semana. Mejoras temporarias hoy. Pero, ¿qué les parece si vamos al pronóstico extendido? ¿Cómo se va a comportar la atmósfera de ahora en más? Mañana martes, las condiciones de inestabilidad van a prevalecer hasta media jornada. Algunas precipitaciones, no descarto alguna tormenta todavía, pero la situación mejora hacia el mediodía, dando lugar a cielos nubosos, algo nubosos. Las temperaturas este martes en la región norte, 26 grados la máxima, 15 la mínima. El día miércoles, soleado, 24 grados la temperatura máxima, 11 la mínima en la región norte, sin lluvias. El jueves, sin lluvias en el norte, 23 grados la máxima, 10 la mínima, algo nuboso a nuboso. En la región sur, similar comportamiento. En la mañana, inestable, mejora hacia la tarde, algo ventoso. Temperaturas de 25 grados la máxima, 14 la mínima. El miércoles y jueves, sin lluvias, con temperaturas entre los 21 y 22 grados de máxima promedial, pero las mínimas muy bajas. 8, 7 grados, hay que abrigarse. Vean ustedes la imagen satelital, como tenemos cierta perturbación bien al norte de nuestro país, sobre Paraguay, pero al sur tenemos nubosidad variable que va a ir avanzando hacia la próxima madrugada y luego mejora. En el área metropolitana, mañana martes, todavía podemos tener algunas precipitaciones escasas. En cuanto a temperaturas, 20 grados la máxima, 13 la mínima. Y el día miércoles y jueves, sin lluvias, con temperaturas de 19 grados la máxima, 10 grados la temperatura mínima. Y el día jueves, Valeria, Humberto y todos los que nos están viendo, vamos a tener que abrigarnos porque las mínimas van a rondar los 8-9 grados. Así que doble poncho, como digo yo. Y bueno, está bien, profe. ¿Cómo dice usted, profe? Al mal tiempo. Buena cara. Muy ahí bien. Está. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Pasen una muy buena jornada. Igual, cuídese. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento.